pasa, Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront ESP. Soy Major ZT y vuelvo una vez más con todos vosotros al canal con el Battlefront 2. Un mapa para el Battlefront 2, también disponible para el Battlefront 1, Nar Shada Vertical City, basado en, aparentemente, los mapas de Nar Shada del Poder de la Fuerza. Entonces, vamos a meterle bien de caña porque tiene muy buena pinta. Llevaba un tiempo persiguiéndolo, lo había visto. Y tiene, pues, como os comento, un layout bastante interesante y me mola, o sea, los modelos están aparentemente bastante currados. Lo único que a lo mejor no me gusta es quizás cómo responden las texturas a la iluminación. Parece que el mapa, no sé, quizás estuvo diseñado para el Battlefront 1 y lo portearon al Battlefront 2 rápidamente, algo raro para los tiempos que corren, pero bueno, ahí está. Y espérate, tenemos un droide. Ahí está, ha sido destruido. Entonces, con naves volando y tal, lo único que, como os comento, también me molesta es que alguna nave desaparece. Hay algún sistema de loading o de texturas que está un poco mal implementado. Pero fijaos, o sea, lo que es, ya os digo, la calidad de los modelos está bastante bien para lo que, digamos, estamos acostumbrados aquí en el Battlefront 2. Y joder, vaya con el focus, ¿no? O han tenido la potra de pegarme ahí el buen tiraco nada más llegar. En fin, vamos a por ello. Nar Shada, o sea, hay mapas de Nar Shada, pero este es quizás el superior en cuanto a la dedicación de trabajo en modelado 3D. Y bueno, pues si encima se mantiene fiel a como lo hemos visto en un juego oficial de LucasArts, pues de puta madre, ¿no? Vamos a ver también el sistema de puertas. Con su propio sonido, sus animaciones, tiene muy buena pinta. Fijaos aquí, también, ordenadores, etcétera. Todo en plan rollo cantinas y toda la movida. Tiene un ambiente que es genial, es genial. ¿Qué coño? Si podemos bajar y todo. Venga, vamos aquí. Madre mía, qué guapada. Esto en primera persona es... es la gloria. Uno de los mejores mapas que he visto en mucho tiempo, sí señor. Vamos allá, o sea, es que me puedo tirar la vida pegando vueltas y sencillamente viendo... ¡Hala! ¡Pero tú, el focus, cabrón! Me cago en su puta vida, o sea, solo hay 8 clones y solo me disparan a mí. ¡Muere ya, cabrón! Ahí está. Madre mía, aquí le ha palmado uno que no he sido yo, mira tú por dónde. Y bueno, esto creo que es la best stripper ever. O sea, ahí lo tenemos. Madre mía. Ya está, contenido más 18 aquí en Battlefront de SP, no lo esperaba. ¿Vale? Ahí está, droide. Joder, es que, madre mía, cómo meten los tiracos de los rifles estos. También está modificado el asunto de, bueno, no solo las sights, los lados de... aquí la modificación, sino las armas también. O sea, pegan muchísimo. Esto es algo bastante corriente, o sea, en las modificaciones del Battlefront 2. Lo raro es que los rifles peguen menos de lo normal. Si eso, no sé si en el mod inicial de la era de KOTOR pegan un poco menos... pero normal es que normalmente, pues eso, lo dicho, peguen más. Quizás eso lo haría, podríamos llegar a decir, más realista, dado que en Star Wars, pues de un tiro prácticamente mueres, así lo vemos en las películas. Y joder, cómo se nota que no he jugado este mapa anteriormente. Voy a por la puerta y están cerradas todas a las que acudo, ¿no? Pues metedle un buen likeazo y dejadme un comentario para saber qué os ha parecido, porque no sé, a mí me encanta, tiene buena pinta. Si eso, hay algún asset que me recuerda un poco a los de... Bespin, del Battlefront 1. Pero más allá de eso, la mayor parte es totalmente único y eso es muy de agradecer. Así que venga, tenemos pelea. Madre mía, que me cargo un aliado, tú. He seguido disparando por ahí. Ahí, podemos jugar con Yoda. Yoda es un personaje que la verdad no me gusta jugar con él en el Battlefront. Tampoco es que sea un terrible fan de él en las películas, pero sobre todo en Battlefront, o sea, me es un poco molesto, ¿no? Es demasiado pequeño... y no sé, tampoco me emociona, ¿no? No, aunque sí que maneja muy bien la fuerza y todo el rollo. No sé, no me aparenta ser un personaje poderoso y todo el rollo. Y no sé, a mí la movida de el personaje en plan sabio no me mola. Me gusta más el joven carismático o aventurero en plan, yo qué sé, Revan, Boba Fett. No es lo mismo que Yoda, evidentemente. Vale, pues por aquí poco más que hacer. Seguimos... yendo hacia la zona de los rojos. Esos puestos enemigos que vamos a capturar. ¿Somos cuántos? 345 contra 315. Parece que vamos ganando. Pero, wow, de todo apunta que va a ser una batalla medianamente larga. Tenemos incluso el Slave 1 metido por aquí.
puro amor. Aquí en este mapa no podéis meteros, pero vi que en la versión, digamos, de este mismo mapa para el Battlefront 1, podéis meteros en los cañones, o sea, podéis meteros en la nave y utilizar ahí en plan a modo de torreta la nave. O fue mi impresión de ver algún vídeo o algún poco de material antes de bajarme esta modificación. O sea, como os digo, parece que este mapa fue diseñado para el Battlefront 1, curiosamente, en lugar de para el Battlefront 2, a pesar de que lo estamos viendo aquí ahora mismo. Y me resulta raro, porque ¿quién modificaría el Battlefront 1 a día de hoy, no? Pero ocurre. De hecho, creo que también el mapa de Otto Gunga se hizo ahí, pero resulta raro. De hecho, tengo ganas de instalarme el Battlefront 1 para mostraros estos mismos mapas. ¡Hostia, me cago en su vida! En el Battlefront 1. De hecho, serán los mejores mapas, sin ninguna duda, para el Battlefront 1 actualmente. De cualquier forma, me da la sensación de que todo luce mejor en el Battlefront 1, menos el ratio de la pantalla, menos, digamos, la resolución. O sea, el tema de jugar en 4 tercios mata el Battlefront 1, pero todo lo demás, menos la falta del sprint, o sea, es que es mejor ahí. No sé por qué. O sea, vosotros me dais un mapa en el Battlefront 1 y por algún casual me sabe mejor. O sea, yo solo comento. Temas de iluminación, ya os digo, también un poco el punto de vista del personaje. Creo que también eso afecta a la experiencia del jugador. Oye, intento meterle... A tomar por culo, granadas. ¡Joder, el... ¡No! El puto... Shh, mira, ya me ha pasado en 2 mods o 3 seguidos. Hay algunos mods que tienen la maldita manía de cambiar la animación del lanzamiento de granadas. Y en lugar de lanzarlo hacia arriba, lo lanzáis hacia abajo. Entonces, yo estoy preparado para hacer el arco y resulta que me tiro la granada a los pies. Muy bien, pues nada. Vamos a tirar la granada por aquí. Claro, que aquí es curioso porque es que ni siquiera veo la cuestión. O sea, no estoy viendo la granada cuando la lanzo. Y sin embargo, pues tenemos un halo donde... Ahí está. Podemos ver si hay una mina o no. Como si fuera Stokotor, ¿no? Caballeros de la Antigua República. O sea, es curioso porque muchas modificaciones hacen, digamos, un mix de diversas facetas o cuestiones que podemos ver en diferentes juegos o otras modificaciones de estos mismos juegos. Entonces, es como que cada creador intenta plasmar su propia visión de Star Wars, ¿no? Que si que le sube el daño, que si cambia la animación de granadas, que si permite a la peña ver o no las granadas. Bueno, sí, las granadas y las minas, las dos cosas. Luego héroes modificados o no, si se tiran el tiempo para cambiarle el rifle a Boba Fett. Porque el rifle corriente es el E11 y es el que lleva en el Battlefront 2. Pero muchas mods se lo cambian. ¡Hostia! Me he salvado por el jet, madre mía. Lo dicho, se lo cambian por el E3 y tal. Joder, o sea, no esperaba. Madre mía, es una de las poquísimas veces que me habré salvado con el jet de una puta granada. Madre de Dios, impresionante. Vale, ¿qué coño? Ven aquí. LOL, que lanza el puto rayo, no. Joder. ¿Veis? Es lo que os digo, me cambian las putas armas. Me cambian las putas armas. Una y otra vez, ¿por qué? Joder. Y bueno, aquí tenemos el clon con el rifle de C-15 en lugar de con el aniquilador de C-15. El rifle de C-15 viene de base en lo que es el juego de Battlefront 2, pero algunas modificaciones, como esta, como os comento, pues se prefiere utilizarlo como una especie de arma de élite, mientras que al resto le da el aniquilador, ¿no? O sea, es como este es un arma pesada, ¿no? Que intenta dejar ver eso. ¡Hala, venga! Pues acabo de matar un clon porque estaba al lado del droideca haciendo el subnormal. ¿Vale? Y parece que hay diferentes tipos de granadas con este personaje. ¿Vale? Muy bien. O sea, la verdad es que este modelo de rifle de C-15 me encanta. O sea, es un asset de modificaciones. No es el original. Y me hace gracia porque alguna modificación he visto yo por ahí que utiliza a la vez el rifle antiguo y el rifle nuevo. Y eso no me gusta porque, joder, para empezar es el mismo rifle, entonces tendrían que elegir entre un modelo u otro. Pero es que encima son de diferentes tamaños y también colores. Las armas del Battlefront 1 y 2, digamos que son más metálicas, mientras que estas que vemos aquí modificadas son más tirando a negro.
Y me gustan más estas, la verdad. Parecen más plastiqueras, pero es que de hecho Star Wars es así. Y lo dicho, creo que guardan la escala muchísimo mejor. Así que seguimos avanzando. ¿Qué coño? Androide. Bueno. Así en primera persona, pues parece que esto revienta, ¿no? Venga, fuera. ¿Qué coño? Venga, hasta luego. Qué pena no llevar el jet en ese momento, ¿no? Bueno, aquí vemos todo el sentido, ¿no? De Narshada Vertical City. O sea, vemos cómo caemos verticalmente desde a tomar por el culo. Y sí, voy a pillarme un soldado normal y corriente. O, bueno, este otro. Si no, si el rifle este está bien, pues vamos a utilizarlo. Quita del medio. Bueno, menos mal que iba con la pistola, porque si no ese pavo me habría desgraciado. Vale. Toma ya tú, el efecto luminoso es que... Luego encima, cuando quieren meter efectos luminosos en el Battlefront 2, es una de me quedo ciego. No sé, me parece un poco descompensado. O sea, el Battlefront 2 se hizo rápidamente y corriendo, pero es que incluso el motor gráfico a veces me da la impresión de que no fue mejorado, sino empeorado. O sea, la resolución. La resolución es la mayor parte de la gracia de jugar en el Battlefront 2 en lugar de en el Battlefront 1. ¡Hala! Pero tío, ¿pero qué coño son estas cosas que explotan? Es que ni siquiera las veo. Creo que el problema de esta modificación es que a lo mejor no puedes llegar a ver, como antes no veíamos las granadas, pues tampoco puedes ver misiles o algo por el estilo. Porque no me creo que me estén matando si yo ver con qué me matan. O sea, creo que me están lanzando cosas, solo que yo no las veo. Vale, pues iba a intentar bajar con el puto jet, pero veo que me está subiendo demasiado. Ay, mierda, que acabo de recordar que iba este con el rayito en lugar de con el lanzamisiles. Qué lástima. ¡Mierda! Ya. Maldito cooldown. Es que estoy acostumbrado a las armas del Battlefront 2. Y lo malo de cada modificación es que me tengo que acostumbrar a cómo se utilizan las armas dentro de esa misma modificación. Y me jode porque como cambia dentro de cada modificación, para cuando me acostumbro a una, pues cambio a la otra y así. Y me hace mucha gracia porque iba por un montoncito de Bacta y me lo acaba de quitar un clon. O sea, es como la best IA ever. Hijos de puta. De verdad. Vale, vamos por aquí. No veo nada. Vale. Es que no puedo disparar lo suficientemente rápido. No, se me ha sobrecalentado, madre mía. Joder. O sea, este tiene la movilidad, pero en cuestión de armamento, vaya bazofia de pavo. Es que fijaos cómo se sobrecalienta la pistola, chaval. Me quedo loco. Vale, vamos a por esto. Pues parecía que la batalla iba a ser así en plan super mega larga, pero si os fijáis, ya nos hemos matado prácticamente todos. Suena un poco raro dicho así, pero sí, es que vamos 90 contra 40, así que es eso. Vale, voy a venir por aquí. Si algo tiene este soldado es el puto jet, así que vamos a utilizarlo. ¡Lol! Vale, que tiene parte del modelo sin colisión, o sea... El mapa tiene pinta de ser genial, pero no sé, en cierto aspecto parece un port rápido. O sea, quizás nos sorprendemos y lo dicho, en Battlefront 1 luce mejor que en Battlefront 2. Yo tengo esa teoría, ya habría que ver si es verdad o no. ¡Uy, madre mía! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío! Vale, pues quería venir a la parte de aquí. ¿Qué coño por aquí no se entra? ¡Lol! Vale, porque había como un edificio con cuartos y todo el rollo. Vale, sí, como podéis ver, pues tenéis una especie de rooms, de cuartos aquí, de comandancias o qué cojones es esto. Parece una especie de palacio del gobernador. Así que ya veremos qué nos encontramos. Vale, o sea, lo que os digo, en cuestión de texturas y de modelo está muy bien la cosa, pero es como que las texturas no tienen texturas normales, o sea, boom mapping, o tan siquiera responden a la iluminación y se ve un poco tosco, ¿no? ¡Wop! ¡Toma! O sea, el mapa apunta maneras, pero es como si no estuviera realmente terminado.
Vale, vamos allá. ¿Qué encontramos por aquí? Ordenadores. Hostia, tú, esto está completo, ¿eh? El lugar es bien tocho. Joder, tiene interiores para aburrir. Me encantan los mapas con interiores. O sea, es lo que realmente me mete en la acción y me hace... hace que me crea, ¿no? La partida, el juego. Vale, voy a volar hasta aquí y llego abajo. Pues esto es como una especie de arena. Lo que no sé es cómo demonios se supone que se llega aquí, porque acabo de llegar pues saltando con la mochila Jet. Voy a conquistarlo y me lo voy a quedar. Luego me hace gracia porque veo en el minimapa que hay como... una especie de... aparatos que destruir. O sea, puedo llegar a desactivar incluso ese sistema, todo ese sistema de rayos. Voy a ver si pasando por aquí me muero o algo. Ah, no. Pues paso con mis cojones. Vale. Vale, y se activa cuando... no sé si esto es un fallo o está hecha posta, pero mola mazo. O sea, si me acerco, los rayos desaparecen. Vale. Está guapo. O sea, es gracioso cuando llegas a ese momento de decir, no sé si es que es muy ingenioso o es que el tío no se lo ha currado. Vale, y hay más por abajo. O sea, es toda una arena. Me encanta utilizar el jet también para moverme rápido por todo el mapa. Y bueno, ya solo queda un enemigo y habéis visto el mapazo. O sea, el mejor mapa de Nar Shaddaa. Hay un par por ahí colgados, pero son un tanto antiguos y reutilizan assets muy claramente. Así que nada, espero que os haya encantado. Esto ha sido Nar Shaddaa Vertical City. Metedle un buen likeazo, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y ya nos vemos en la próxima. ¡Yeehaw!